Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente este día, iniciando una nueva semana. Quiero agradecer a la gente que está a través de Tele Radio América 4512, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que nos siguen en nuestras redes sociales, particularmente en nuestro canal de YouTube. Gracias a la gente que entra, se suscribe. Ahí en el recuadro superior derecho le aparece en rojo aquellos que no se han suscrito, pueden suscribirse y de esa forma sitúan el contenido. Déjenme decirle, cuando ustedes se suscriben, lo que hace la plataforma es que lo sugiere a gente que no lo conoce y entonces más gente puede conocer este contenido. Agradezco muchísimo a toda la gente. Bueno, ahí veo el cuarto video, que es el de Camilo Rijo. Bueno, pues ya él ha publicado en su cuenta de Instagram las imágenes recuperándose de la cirugía a la que fue sometido en los Estados Unidos. Como saben, lleva con cáncer unos 2 años. Es la segunda cirugía a la que es sometido y se ve con un semblante muy favorable. Así que agradezco a todos y comenzamos la mañana recordándoles una, bueno, en el día de ayer difundió el periodista Marino Zapete el documento que será la base de su defensa en el juicio que se le sigue luego de la acusación de la hermana del Procurador General de la República en los tribunales de justicia. Aquí está, es un documento que hay que leer, es bastante completo porque déjenme decirle, posteriormente voy a hablar de él. Tiene 61 páginas el escrito inicial y con un documento adicional. Pero básicamente la prensa ha destacado quiénes van a ser los testigos en esta audiencia. Bueno, Jorge Luis Polanco, por supuesto, que fue el abogado que hizo las solicitudes de información mediante la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y que evidenció una serie de contratos otorgados por el Ministerio de Obras Públicas sin ningún tipo de concurso a una empresa representada por la señora Maybeth Rodríguez. El segundo testigo será Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo es el candidato de el Partido de la Liberación Dominicana, pero era en ese momento el ministro de Obras Públicas, para que explique la circunstancia. Entre otras cosas, dice, lo van a llevar como testigos para que se acredite los criterios de selección y procedimiento agotados por el Ministerio de Obras Públicas bajo su responsabilidad para la suscripción de los contratos intervenidos con el grupo Asinra, su relación con las personas involucradas en la denuncia presentada por el periodista en su programa y por el cual ha sido perseguido, autenticar y acreditar el contenido de los contratos marcados como prueba 13, 14 y 15 como suscrito del grupo Asinra, acreditar e identificar la existencia de otras empresas suplidoras del Estado de cemento asfáltico AC30 desde el 2012 al 2019, su rol en la vida pública y los temas de interés públicos y gubernamentales, la inexistencia de poder especial emitido en favor por el Poder Ejecutivo para la suscripción de los contratos intervenidos con Grupo Asinra y, en fin, la veracidad de las informaciones vertidas por el periodista en su programa atacado y los elementos que sirvieron de base a su petición de denuncia de investigar estas operaciones. El invitado número 3 o el testigo número 3 sería el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Entre otras cosas, se le pedirá acreditar su relación con el señor Hilario Ochoa Estrella, las intervenciones realizadas de manera personal con los empleadores de Marino Zapete con relación al caso que nos ocupa, el rol del Ministerio Público y las políticas estatales existentes para perseguir la corrupción del cara al rol de la prensa ejercido por Zapete, las acciones adoptadas por el Ministerio Público en torno a la denuncia realizada por el comunicador en su programa y el estado de las mismas. Bueno, hay más testigos y hay otros aspectos que quisiera, sería bueno destacarles, pero eso lo vamos a hacer en un programa posterior. Mientras tanto, sí quise dejar constancia de este escrito que algunos medios ya reseñan desde el día de ayer. Me voy a la pausa y cuando regrese estoy con ustedes, con nuestras dos invitadas. Hoy vamos a conversar de las culpas repartidas básicamente entre las mujeres. ¿Quién tiene la culpa en el caso del asesinato de una niña de 4 años en Santiago? Hoy hablamos con dos especialistas y gente sensible frente a esos temas y conocedora del barrio, de la vida en comunidad, de cómo se convive, de si los niños o niñas van a los colmados y de los riesgos que pueden correr. ¿Por qué llegamos a este punto? Es la pregunta de hoy. Vamos a la pausa, regreso de una vez.